Amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lo vamos a ver de dos modos distintos, por sustitución y por reducción de sumas y restas, que es el método más fácil de todos, sobre todo en este tipo de ejercicio. Te cuento que dentro del canal vos podés ingresar al canal por listado de reproducción. Hay una lista de reproducción que se llama Sistema de Dos Ecuaciones. ¿Sabés que trae cientos y cientos de videos donde explico este tema? En primer lugar, vamos a la igualación. Vos viste que acá tenés menos 2x y menos 2x, la misma expresión. Bueno, menos 2x de esta ecuación y menos 2x de esta ecuación tienen que ser iguales. Así que, bueno, vamos a despejar menos 2x de esta ecuación. Me queda así. Menos 2x aquí es igual. Pasas entre restando y te queda 3y restado 3. Despejate menos 2x de esta de la segunda. Pasas el menos 10, ves, está restando, pasarlo sumando. Te queda 4y sumado con 10. Bueno, este menos 2x que proviene de la primera ecuación y el otro menos 2x que proviene de la segunda ecuación tienen que ser iguales. O sea, vamos a plantearnos que menos 2x es igual a menos 2x. Esta menos 2x está vista en la primera ecuación y es 3y restado 3. Mientras que el segundo menos 2x es 4y más 10. Y ahora te quedó una hermosa ecuación con una única incógnita, la y. Bueno, agrupátela así en un lado, lo que no tiene ni del otro. A ver, el menos 3 que quede acá. Este 10 que está sumando, ¿qué pasa restando? Me queda 4y de este miembro y este 3y que está sumando, pasa lo restando. Entonces, menos 3 menos 10, más conocido en mi barrio como menos 13, y 4y menos 3y es conocido como y. Bueno, porque 4 menos 3 es 1, ¿vio? 1 por i es i, no le va a poner el 1 delante, 1 por i es i. Poner el 1 delante es como ponerle la bocina a un avión. Bueno, i vale menos 13, ya sabemos que i vale menos 13. Vamos ahora por x. Bueno, ¿qué dije? Bueno, vamos a calcular la x. Acá dice que menos 2x, ¿a qué es igual? Es igual a 3, por lo que vale x, que es menos 13. Y a esto restado 3. Bueno, o sea que menos 2x, ¿a qué es igual? 3 por menos 13, negativo, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 39, menos 3. Bueno, 39, 40, 41, 42. Menos 42 da, menos 2x es igual a menos 42. El menos 2 que multiplica la x, pasalo dividiendo, te queda menos 42 dividido menos 2. Bueno, la mitad de 42, 21, ¿no? Positivo, porque menos dividido menos es menos. Bueno, acá tenemos el valor de y, el valor de x. Muchas veces se escribe el conjunto de solución colocando en primer lugar el valor de y que dio 21 positivo y en segundo lugar el valor, primero valor de x y después el valor de y. Habitualmente se escribe de esta manera. O si no, pones el valor de x y el valor de y. Una cosa que podés hacer, que es muy sencilla, es tomar una calculadorita y fijarte que esto sea correcto, que x vale 21 e y vale menos 13. Para eso, reemplazar acá el valor de y y acá el valor de x. A ver, y te tiene que dar lo mismo. Si yo hago 3 por y, ¿qué tengo que hacer? 3 por menos 13. A ver, 3 por menos 13 me da menos 39. Ahora toma el valor de x y reemplazalo acá. Tiene que dar lo mismo. Es 3 restado 2 multiplicado el valor de x. El valor de x es 21. ¿Y cuánto te da? Menos 39. Y menos 39, viste, es igual a menos 39. Hacelo también en la otra, fíjate. 4 por y, 4 por menos 13. 4 por menos 13. Esto me da menos 52. Si hago 4 por menos 13. Y acá, acuérdate que x vale 21. O sea que sería menos 10, menos 10. Y luego menos 2 por la x. La x vale 21. ¿Cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar menos 52. ¿Sabes cuánto da? Menos 52. O sea que la ecuación está bien resuelta. Y ahora déjame mostrarte el método más sencillo que tenés para resolver este tipo de ecuaciones donde aparece, por ejemplo, menos 2x y menos 2x. Ya sabes el resultado, ya te lo puse por ahí. Y ahora te voy a mostrar el método más sencillo que tenemos para resolver estas ecuaciones. Vos fíjate que en el canal listado de reproducción Sistema de Dos Ecuaciones vas a encontrar cientos y cientos de estos videos con todos los métodos, gráfico, igualación, sustitución, determinantes,
suma y resta, lo que vos quieras. Mirá, ¿qué forma sencilla? Si yo estas dos ecuaciones las resto, si la, el ejercicio terminó. Te quiero mostrar una forma rápida, fácil y sencilla para resolver este tipo de ecuaciones. Como acá tengo menos 2x menos 2x, dos números iguales, si yo los resto, da cero. Entonces, si yo resto esta ecuación con esta, fíjate, 3 restado 4 da menos 1. Menos 1 ahí. El 1 no lo pongas. Acordate que poner el 1 multiplicando es lo mismo que poner la bocina en un avión. Viste, a 10.000 metros de altura, aquí le vamos a tocar bocina. Bueno, ahora restemos. 3 menos menos 10. Claro, menos con menos es más. Es 3 más 10. 3 más 10, 13. Y menos 2x. Restado menos 2x da 0. Bueno, este menos pasaron para acá. O sea, la y pasaron sumando. El 13 restando. Y te quedó básicamente lo que habíamos dicho, que y valía menos 13. ¿Eh? Bueno, este método que te acabo de mostrar también se puede hacer anulando a las y. Es decir, viste que yo acá resté y se desaparecieron las x. ¿Cómo hago para que al restar o al sumar, en este caso al restar, desaparezcan las y? Bueno, el número que está acá y el número que está acá tiene que ser el mismo. Para que sea el mismo, acá tengo 3, tengo 4. Yo si a esta ecuación la multiplico toda la ecuación por 4, me da 12y. Y si a esta la multiplico toda por 3, me da 12y. Hagámoslo, a ver. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12y. Acordate que estamos multiplicando por 4. 4 por 3, 12. 4 por 2, 8. Listo, yo multipliqué todo por 4. La de abajo la multiplico toda por 3. 3 por 4, 12y. Igual, estamos multiplicando por 13, ¿eh? Menos 10 por 3, menos 30. Menos 2 por 3, menos 6. Ahora sí, restando las dos ecuaciones, este, restado este, la resta de dos números iguales, da 0. Bueno, acá tenemos 12 menos menos 30. Bueno, 12 menos menos 30 es 12 más 30, porque menos con menos es más. Y 12 más 30 es 42. Y después tenés menos 8 menos menos 6 con x, ¿no? Menos 8x menos menos 6. Menos 8 menos menos 6 es menos 8 más 6. Menos 8 más 6 es menos 2, menos 2x. Bueno, pasate 2x sumando, te queda 42. Ahora pasate el 2 dividiendo y te queda que x, ¿cuánto vale? La mitad de 42, cosa que habíamos dicho, y da 21. Gente linda, lo hemos resuelto por dos métodos distintos. Espero haber sido claro, pero más que nada haberte sido útil. Y por supuesto que nos vemos próximo video. Chau, chau.